los cargos por tres eventos de homicidio que aceptó Jorge 40. La fiscalía logró que Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, en su condición de cabecilla principal del denominado Bloque Norte de las extintas AUC, aceptara su responsabilidad en 13 hechos delictivos distintos ocurridos en Atlántico y Cesar entre 2000 y 2005. Jorge 40 reconoció un evento asociado al desplazamiento de una familia en Codaz y Cesar. Igualmente, 12 casos de homicidio en persona protegida que dejaron por lo menos 14 víctimas, entre ellas un abogado, un menor de edad, un albañil, agricultores y vendedores informales en Barranquilla y Galapa, Atlántico y Codaz y Cesar. Presuntamente fueron señaladas equivocadamente de estar involucradas en actividades delictivas o de colaborar con otras organizaciones ilegales que tenían injerencia en la región. Los autores materiales de las 13 acciones criminales actuaron de acuerdo con las órdenes y lineamientos definidos por los entonces máximos jefes paramilitares en la costa atlántica, entre estos Rodrigo Tobar Pupo.